Bien, yo creo que es hora de continuar con el otro proyecto. Con el proyecto en sí, y vamos a hacer la primera prueba. Este estudio que estuvimos haciendo, lo vuelvo a recordar para las personas que estén agregando recientemente, es para tratar de crear una musculatura más, más lógica para lo que sería un centauro. Si eso cabe, ¿no? Ya el puro hecho de que sea una figura mitológica, pues que ya nos pone la primera complicación. Vamos a poner estas por acá. Y para la primera prueba, me encontré este otro armazón. Bastante antiguo. Y le quito el material de encima y lo voy a volver a recubrir hasta más o menos la parte del cuerpo para dejar libre y hacer una prueba de músculos. Ah, como lo tengo en la mente. Así que ahorita vamos a recubrirlo rápidamente. Este no va a servir como base. De hecho, estoy considerando seriamente el anclar este. Si ahorita lo hacemos. Cubrimos. Es el músculo recto del abdomen, ¿verdad? Aquí lo voy a despegar tantito. Este músculo en el caballo viene desde acá y continúa, bien se ancla igual desde acá abajo y continúa todo el pecho, todo el tórax, y luego el tórax se fija y tiene otra porción que es recto del tórax, y aquí es donde vamos a empezar ya a imaginar cosas, porque si bien en el humano ahí también tiene su recto abdominal, vamos a tener que ya a fusionar esto. Lo he puesto aquí y no lo anclo bien porque vamos a trabajar abajo. De hecho, más bien hay que quitarlo porque voy a trabajar allá adentro. ¿Qué otra cosa importante? Importante acá atrás. Este detalle de lo que quería mostrar. Estos músculos, este tipo de cerratos que nos van hacia arriba y otros en descendente, ayudan sobre todo a la respiración. Aquí se ven, ya están en el color. Porque van anclados a las costillas. 1, 2, 3, 4. Y también están de manera profunda. Pero aquí, y es la primera nota que me voy a poner aparte para... o primera variante es... Realmente son útiles si se conserva el sistema respiratorio ahí arriba, los pulmones arriba. O dos, podemos retirar. Es lo que voy a ver si tienen más... si tienen más función estos músculos, si no los podríamos retirar. Porque no sirve nada. Claro, si desechamos los pulmones en la parte de arriba. En este caso vamos a tener dos opciones. Bueno, hasta ahorita dos opciones. Una, donde conserven los pulmones en la parte superior, a lo mismo que la parte inferior, porque obviamente conservar los pulmones del equino es indispensable, si no, no tendría la capacidad respiratoria suficiente para correr lo que uno presupone que debería de comer, correr un bicho de estos, ¿no? Largo y tendido. Y está la otra opción, donde no conservemos los pulmones, donde incluso habrá que ver qué hacer con esta caja torácica si conservamos también el corazón. O sea, ese es uno, dos corazones, dos pares de sistema respiratorio, arriba y abajo. Estómago, pues quizá nada más la parte de abajo, o un semiestómago, acá. Son de las dudas, de las complicaciones, de las incógnitas que van apareciendo, y vamos a ver si las conservamos y las quitamos en este híbrido que estamos revisando. ¿Qué más? Rápidamente. Entonces dijimos que vamos a
ver qué hacemos allá adentro. Porque viene los músculos. Ay, aquí otro detalle es, ya empezamos con cosas imaginativas y fantasiosas, porque aquí estoy simulando una especie de hueso ilíaco que no me acaba de convencer del todo, pero es donde se tendría que anclar este músculo del abdomen. Oblicuo externo, si no me equivoco, es un nombre. No, es el transverso. El transverso, el oblicuo es diferente. El oblicuo es el que se ancla acá arriba. A los ratos. Bueno, esto sería así. Pero, aquí ya viene también otro gran pero. Es, ¿qué hacemos con estos cerratos? Estos cerratos que vienen de la parte de atrás de la escápula, ¿dónde se van a anclar? Se van a anclar acá las costillas. Recuerden que también en la parte del ser humano, en la parte de la escápula del humano, bajan como abanico. En el otro modelo, anclados. Y se anclan también a las costillas. Muy característicos y muy sumamente modelados en los que hacen en superhéroes. Y esto es lo que vendría de la parte igual, de la parte de la interna de la escápula hacia acá. Pero, hasta el que es un tendón largo que viene también aquí y va al cuello, que ya también estoy empezando a ver cómo lo vamos a ubicar. Pero de momento déjame pelearme con estas cosas. Antes de pelearme con estos de manera interna, y si no mal recuerdo también de color azul, hicimos lo que eran los ilíacos. Insisto que esta zona ósea extraña semipélvica, y luego los omoplatos del caballo me chirría porque creo que ya impediría el movimiento. Entonces hay algo que se me está ocurriendo ahorita, levantar esta punta del esternón del caballo todavía más y hacer algo ahí. Pero bueno, el punto, me concentro porque luego me pierdo yo en mis propias divagaciones. También de manera azul, recuerdo que los músculos del cuello del caballo modelaron también en azul. Y estos, recuerdo perfectamente que metíamos hacia mucho porque se anclaban desde acá abajo, desde adentro, y levantaban. Entonces tenemos todo un juego de músculos que ayudan, que van a ayudar. Vamos a ponerlos así. No tengo abajo porque ya tenemos que entender que bien pegados a la columna. Aquí ya hay más material, más volumen, más bien me refiero a eso. Bien, seguimos descifrando esto. Aquí nada más a modo de representación, la línea blanca. La línea blanca es esta línea que está presente en los seres vivos, bueno, humanos y animales. La mayoría, no en todos. Pero que sirve de, se ancla, a ver si se alcanza a entrar aquí y continúa. Ay, me va a quedar corta porque se viene a anclar hasta la parte de atrás. Hasta atrás completamente. El humano llega a la parte del coxis. No, del coxis no, de la parte del pelvis. Aquí adelante. Pero que sirve para mantener todo. Es uno, como diría yo, ligamentos o puntos de unión. Y en el caballo está lo que se llama el funículo, si no me equivoco. Funículo nucal. Ah, ok. Ya lo habíamos visto, sí, lo habíamos visto ya, perfectamente. Que también lo mismo sirve para mantener una coherencia en todo el cuerpo hacia lo largo y ya sube. ¿Se lo pueden ver? Entonces, esto nomás lo pongo aquí para tenerlo en cuenta. Un dato importante que veremos cómo lo agregamos. Porque ahorita nos estamos peleando. Ah, miren, ya. Este lo vamos a retirar. Retiré los pectorales. Ahí tengo agregados estos muy, muy característicos del caballo que vamos a ver cómo los anexamos. O si tienen coherencia, si tiene sentido anexarlos.
Yo creo que sí, según mi lógica, y es la idea de estos ejercicios, es que la tensión muscular del caballo en sí, cuando va corriendo y cuando mueve la cabeza de un lado para otro, tiene que soportar un peso, una tensión muscular muy fuerte. Por eso tiene estos músculos tan marcados y tan necesarios para su propio movimiento. Sí, por la capacidad sobre todo. Hay otros equinos que igual no alcanzan esas velocidades y quizá su musculatura en el cuello no es tan marcada, porque realmente no la necesitan. Más sin embargo, si vamos a poner a este bicho a correr lo mismo, yo creo, y vuelvo a decir, según mi lógica, esta lógica de fantasía que estamos usando, que sí que tiene que tener un soporte, este soporte de músculos, adicional a lo que pudiera tener ya de forma intrínseca el cuerpo humano en la parte del abdomen y en la parte del tórax. Nomás que realmente lo truculento aquí es encontrar la forma en que se vea, que tenga sentido todo esto, ¿no? Ya habíamos visto que estos son los cerratos cervicales del caballo que van a ir anclados aquí. Yo lo estoy viendo. Los oblicuos del abdomen. Bueno, este es el recto del abdomen. Este sería, creo que, uno de los oblicuos. El oblicuo interno del abdomen. Vamos a quitarlo. ¿Así se está viendo? Y la parte de acá también. Este es el esplenio. Esta es una parte laminar del mismo ligamento que está unido al funículo del caballo, pero aquí quizá lo estoy poniendo aquí entre las estas cervicales, estas vértebras de la, en lo que uniría la columna. Igual insisto en que mi teoría es que debe tener todavía más sustentación el mismo cuerpo, estas fibras y esto, el esplenio, este músculo que habría aquí así, ayudarían a la sustentación del propio de esta parte torácica superior a la hora de correr. Más no sé si sea conveniente ponerlo porque en el caballo están estos músculos espinales y semiespinales que unen la parte de estas vértebras con la cabeza del caballo. Pero aquí, ¿tendría sentido o ya ponemos lo que es la laminar? Yo creo que sí. Algunas vamos a poner aquí abajo. De fantasía, porque en realidad también aquí hay unos en la parte de estos vectores aquí que no tienen. Vamos a ponerlo así. Estoy modelando, no sé si está viendo bien en cámara, pero sí creo que sí está bien. Luego vamos a anexar esto y que quede en ahí. ¿Qué entra dónde? Entre vértebras de la zona lumbar, de lo que sería la zona lumbar de dicho esto, el centauro y toda esa porción. Bueno, ahorita nada más lo estamos presentando. Cuando tengamos un modelo más bonito, vamos a ir armando a ver de qué vértebra se trata. Pero de momento, pasamos. De hecho, ya estoy viendo que afectaría a lo que sería el músculo largo, o el dorsal largo de aquí, quizá el trapecio. Pero igual se combinan con los de. Pues acá, pues este muchacho se vuelve un músculo complejo más grande. Bien, aquí, ¿qué me faltaría? En el caballo está la largo de la cabeza, largo del cuello. Largo de la cabeza. ¿Dónde viene? Por atrás también. Por atrás, largo del cuello y largo de la cabeza. ¿Qué puede estar fusionados con él? Longísimos
puedan ayudar a esa sustentación. Los escalenos, de una vez hay que ponerlos. ¿Qué color que pusimos del otro lado? El rojo, ¿verdad? Anda, anda, más para abajo. Yo voy a buscarme dónde lo pongo.